buenos días. Esto es Buen Vivir y hoy 30 de mayo, es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Queríamos hablar de este tema y para ello invitamos a la doctora Beatriz Arciere. Ella es la jefa del área de neurología de CASMU y además es la vicepresidenta de la Sociedad de Neurología Uruguaya. Así que bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Y lo que se quiere en este día es concientizar sobre esta enfermedad. Esta es una enfermedad neurológica que puede afectar en muchos pacientes la capacidad física, así como la capacidad de vivir o el modo de vivir de estos pacientes. Entonces, es muy importante hoy en día abordar estos pacientes, sospechar el diagnóstico y hacer un diagnóstico precoz. Es muy importante que los colegas neurólogos estén avezados en la identificación de síntomas, que piensen que un paciente con determinados síntomas puede tener una esclerosis múltiple y de esa manera activar los estudios necesarios para arribar a un diagnóstico lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar a ese paciente. Hoy día, vale también para la esclerosis múltiple, igual que como para el ACV, que el tiempo es cerebro. Es decir, yo diagnóstico rápido, inicio un tratamiento precoz y bueno, de esta manera disminuye claro, la discapacidad. Claro, todo digamos, la epigenética, ¿no? La manera de vivir, exacto, el estilo de vida, cómo comemos, cómo vivimos, hacemos ejercicio, cómo socializamos, todo entra a jugar ese partido, ¿verdad? Exacto. Es tan importante como el tratamiento farmacológico. Todo lo que tú decís muy bien, la epigenética. Son todos factores que entran en juego en disminuir todo lo que es discapacidad de estos pacientes. Claro, porque es una enfermedad que va a ir avanzando, no hay una cura, no lo vamos a parar, pero sí podemos irla llevando, ¿verdad? Exacto, si bien hay distintas formas, distintos tratamientos para las distintas formas, pero sí, hay algunas que evolucionan en empujes y en remisiones, los cuales, cuya frecuencia es diferente de paciente a paciente, algunos tienen más, otros tienen menos. Esos empujes se pueden acompañar, empujes clínicos estamos hablando, ¿verdad? Uh-huh. Manifestaciones clínicas. Se podrán acompañar de carga lesional en la resonancia magnética, que es el estudio que se usa para hacer el diagnóstico, en más o en menos, no necesariamente. Hay pacientes que tienen mucha clínica y poca carga lesional en resonancia, y al revés. Y bueno, y una vez que uno hace el diagnóstico, iniciar el tratamiento precoz es fundamental para disminuir carga lesional, para disminuir número de empujes y disminuir discapacidad. Claro, y también en todo esto entra también algo muy importante, que es el factor social de cómo vive esa persona. Exacto. Si vive en un núcleo familiar, si vive sola, si vive en una casa de salud, y eso cambia bastante porque inclusive el rol de la familia también es algo a atender, ¿no?, en estos pacientes. Exacto, digo, uno de los factores más importantes de esta enfermedad es que cambia el modo de vivir de la persona. Y esa persona que vive en un núcleo familiar y en una sociedad, o que está trabajando, digo, es una enfermedad que generalmente se ve en una población joven, es la enfermedad en muchos países que determina mayor capacidad no traumática en pacientes jóvenes. Entonces, realmente impacta en lo que es la calidad de vida. Bueno, y es muy importante el sostén familiar de ese paciente, así como, bueno, integrar grupos de ayuda y de... Claro, uno pensaría que es una patología de gente grande, pero me estás diciendo que en gente joven también se ve. Claro, es más frecuente en los jóvenes, pero hoy día se está viendo también en los inicios tardíos de la esclerosis múltiple. Claro. Pero generalmente es de los jóvenes. Se calcula algo así como 2.9 millones de personas en el mundo. Exacto. ¿Y en Uruguay? Bueno, en Uruguay hubo un estudio de incidencia, en Uruguay de prevalencia 20 casos cada 100.000 aproximadamente, y hubo un estudio último ahora de incidencia que se hizo entre el 2019 y el 2021, que dio 2.89 casos cada 100.000 habitantes por año. O sea que, si bien no parece ser tan frecuente, está dentro de las más frecuentes de América Latina y el Caribe. Ajá. ¿No? Ajá. Y dentro de lo que ustedes trabajan, que sé que tienen muchas policlínicas, ¿hay alguna especializada en esta patología? ¿O cómo se deriva? Una persona, una vez que es diagnosticada, exacto, ¿cómo serían los pasos a seguir? Bueno, depende un poco de la formación del neurólogo, ¿no? Hay neurólogos que están más formados en esta patología. En el caso de CASMU, por ejemplo, hay una policlínica especializada que se llama de neuroinmunología, que fue creada específicamente para la atención de estos pacientes y de otras inmunomedias del sistema nervioso central también, que son minoría, pero que también están. Y bueno, exacto. Y hoy día esta policlínica, desde hace unos meses que está funcionando, lleva atendiendo 68 pacientes. Wow. ¿No? O sea, es un número importante.
Y bueno, obviamente que la doctora que atiende ahí es una neuróloga que está especializada en la patología y que además trabaja en equipo interdisciplinario, ¿verdad? Porque estos son pacientes que tienen alta complejidad diagnóstica, terapéutica, de seguimiento de las complicaciones del tratamiento, ¿tá? Eso es muy importante, y por la propia patología, ¿verdad? Claro. Porque ahí, digo, puede haber muchas repercusiones, por ejemplo, una vejiga neurógena, entonces ahí la doctora tiene que estar en contacto con el urólogo, que a su vez el urólogo es especialista en la vejiga neurógena que habitualmente se ve asociada a la esclerosis múltiple. Y así, por ejemplo, si una paciente joven que está con ganas de tener un hijo o de que quiere cursar un embarazo, ¿no?, y está recibiendo determinado tratamiento, bueno, eso implica, no quiere decir que no lo pueda hacer. ¿Ah? Simplemente hay que saber que hay determinados fármacos que sí y otros que no. Un poco para contarle a la gente qué es lo que le pasa, qué es lo que pasa. Se va rompiendo la vaina de mielina de las neuronas y por eso no funciona todo tan bien. Exacto, o sea, esto es una enfermedad crónica, desmielinizante, inflamatoria del sistema nervioso central. La función de la mielina es recubrir tal cual un cable de corriente eléctrica. Que no al quede nervio. El cable pelado, digamos. Exacto. Que tenga la protección. Recubre al nervio para que el impulso nervioso, que lleva la información de movimiento, de coordinación, de sensibilidad, lo haga a la velocidad y en la calidad que debe. Claro. Cuando hay placas de desmielinización, o hay un ataque, ¿no?, por parte de los anticuerpos, de nuestras propias defensas, por sí, eso se dice autoinmune, atacan determinados sectores de la mielina y eso queda entrecortado. Entonces el impulso queda bloqueado, claro. No va a la velocidad y de la manera, o sea, no es eficiente. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? De coordinación, motores, vejiga. ¿Se sabe por qué pasa? Todavía no se sabe la causa exacta, pero bien, podría haber intrincado varios factores, tanto genéticos como ambientales, pero la causa bien exacta aún no se sabe. Beatriz, muy amable, gracias por haber por venido favor. Hoy.